En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar una tagging box o bien una caja para trabajar la relación causa-efecto. Los materiales que utilizaremos serán una caja de cartón, tijeras o punzón, cintas a ser posible de distintas texturas para trabajar el área sensorial y pegatinas si la queremos decorar. Empezaremos decorando nuestra caja para que sea más atractiva y llamativa para nuestros bebés. Empezaremos nuestra caja realizando agujeros, primero con el punzón y posteriormente con la tijera. Iremos introduciendo cada cinta por dos agujeros de la caja y realizando un nudo en cada punta. Los agujeros deberán ser de distintos grosores, ya que las cintas que hemos elegido tienen distinto grosor también. Del nudo nos queda un sobrante, podemos cortarlo. Es importante recordar que nuestras cintas tienen que ser más largas que el recorrido que debe realizar la cinta para que el propio niño o bebé pueda tirar de ella y ver la relación causa-efecto que estamos buscando. En mi caso no he querido cerrar la tapa de la caja para que el propio niño pueda abrir y ver cómo está construido por dentro y ver las conexiones que hay entre las cintas. Gracias a esta actividad con esta caja trabajaremos la psicomotricidad fina, la coordinación oculomanual, situaciones causa-efecto, etc. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.